Vale, pues en principio ya deberíamos de estar en directo. Se ha publicado por Twitter que debería. Vale. Por Twitter se ha publicado. Así que nada, esperamos un poco. Iniciamos. Y luego esperamos a la gente. Vale. Ha dado el aviso ahora. Pues vamos a darle al juego. Espérate que ahora no estará conectado esto. Como siempre. Oh, me voy a quitar los cascos. Porque si no, no me va a dar calor. Esto lo omitimos y esto también lo omitimos. Ay. Vamos a esperar un minuto o así. Más y le damos. Bueno, pues vamos a darle ya. She did direct him to Kareem Tilly, an Oneiromancer and an expert at finding the missing. Guided by Kareem Tilly, the Witcher had a dream. In it, Ciri and I, the bard Dandelion, were reunited. Geralt now knew that to find Ciri, he would first need to find his dear old friend. Vale, pues teníamos que encontrar al pavo este.
Teníamos dos misiones. Teníamos la del... No recuerdo cómo se llamaba ya el pavo este. Uno era infiltrarme con unos espías. Y el otro... ¿Cómo se llamaba el otro, tío? Era un nombre súper característico que se me ha ido. No me acuerdo ahora. A ver. Misiones... Bastardo, hijo, coño. Eso. Pues esas dos misiones tenemos que hacer. Vamos a hacer esta primero. Ya que estamos. Utiliza tus sentidos de brujo para encontrar la caja de depósito. Coloca allí el libro sagrado para indicar que quieres verte con el espía. Bandidos. Pues a pegarse. Y así ganamos algo de experiencia. Lo que no sé si matándolo... Bueno, son bandidos, ¿sabes? Aquí los bandidos... Poco. En esta ciudad, poco. Espérate, que cruza el puente sin querer. Y cruza el puente este sin querer. Bueno, vamos a bajar. ¡Joder! Media vida, tío. Media vida. El Geralt. ¿What? No, vale, pensaba que... Estaba pasando algo ahí. A ver, que también dónde está el tío este. No me van a dejar pasar, ¿verdad? Oh, sí, sí que me dejan. Vale. ¿Y dónde tengo que dejar el libro? ¡Oh, correas! De cuero. Vámonos. Lo que no sé si... Todas las que necesitaba... Para fabricar el... La pieza esta de armadura. Tengo que vender, de hecho. ¿Tengo algún vendedor por aquí cerca? No. Ah, bueno, están ahí, al lado, ¿sabes? Pero lo que es aquí, aquí, no. A ver. En teoría... Ah, vale, tengo que utilizar los sentidos de brujo. Para encontrar la caja de depósito... Coloque ahí el libro. Vale, me imagino que la caja tiene que estar por aquí, por alguna de estas columnas o algo. O igual no. Ah, mira aquí. Give the signal. Spies should show up in far corners before midnight. Antes de medianoche, vale. Pensad en el lugar de acuerdos. Ah, bueno, a medianoche, vale. Pensaba que decías. Decía, antes de medianoche, pues no, a medianoche. Pues mira, voy a vender... A ver, ¿dónde estaba el pavo este? Vale, tengo que ir ahí. Vamos a ir al herrero. Venderemos. Las armas esas que tengo. Y de ahí iré a la misión. A ver, ¿dónde estaba el herrero? Está, vale. Por aquí. Pero cuando haya una está para abajo, para abajo. Que creo que es esta. ¿Puede ser? No, esta no es. Es más para acá. Aquí. Vale, vale. En teoría es en el otro lado. En este lado, en teoría, ¿no? What? ¿Estará en una casa el tío? Sí, tiene pinta de estar en una casa. Y bueno, tiene pinta de estar aquí. ¡Hola!
Vale, este en principio tiene una misión secundaria, pero es que me importa cero, de momento. Busco un buen herrero. Bueno, creo que esto es lo de la misión secundaria, en teoría. Justo me he metido en una misión secundaria. Creo. Sí. A ver, de momento no me interesa. Lo que sí quiero es que me... Joder, tío. Bueno, voy a aceptar la misión. Y luego ya... Y luego ya, pues... Vale, pues no me deja... No me deja vender. Ese tío. No, pues se los venderá al comerciante este que hay aquí al lado. Se lo venderá al comerciante este. Es aquí, ¿no? No, esto es el sitio este de ladrones, en teoría. Creo que es aquí. No, está cerrado también. A ver. Oh, sí, claro, este era el gremio este. Vale, tiene pinta de ser aquí arriba. El vendedor no. El vendedor está abajo. Ah, vale, aquí. Que no lo veía. Mercader. ¿Qué tienes a la venta? Vale, y quiero vender. Joder, es verdad, tío. Que no podía vender. Ah, que se basa. Vale. Ya lo pillo. Lo que te dé se basa en lo que tiene. Vale, ok. Joder, pues por esta me dan 237, ¿eh? Sí. Por esa me dan 237. Vale, voy a reunirme con el tío este. A medianoche. Y aquí están los tres bandidos que he matado. Bueno, por ahí estaban los tres bandidos que he matado. Ya están las afueras. ¿What? ¿Esto es un elfo? No tiene muchas orejas de elfo, la verdad. Elfa. A ver. No, oh, sí, esa sí que tiene orejas de elfa. No sabía que había en elfo. Bueno, a ver si hay enanos. Buah, Blancanieves y los siete enanitos, ¿eh? Míralos. Blancanieves y los siete enanitos, míralos. 1, 2, 3, 4, 5, 6... ¡Uy, son 8! Bueno, en principio, originalmente eran 8 enanitos. Originalmente eran 8 enanitos. Ahora solo para esconder. Vale, esconderse y esperar. Joder, pues me escondo aquí, ¿sabes? Aquí me vería hasta un ciego. ¿De dónde me escondo? Me escondo aquí debajo. Atrás la puerta. Vale, pues voy a meditar hasta medianoche. Y ya estaría. Triss, how do you know to Dijkstra, huh? None other. I couldn't resist. Really want to see this through to the end. Perfect place for a tryst with Triss. Mm-hmm. Ceilings collapsed, mold on the walls, mouse droppings in the corner.
lips almost pucker on their own. Shh. He's coming. Hide. Menge. Indisposed. Very indisposed. I don't know who you are, but you're in deep. Shit right up to your nostrils. You're in deeper, I assure you. But answer our questions and we'll help you get out. The answer to each question will be the same. Sod off. You'll talk. Just a matter of time. So save us some, yourself some too, and stop acting tough. Or what? Or I'll have to hurt you. Permanently. I see you know your way around an interrogation. So do I. You're the bad one. All threats and torture. And the red one's the good one, full of sympathy and sweet promises. That's where you're wrong. Bueno. Had enough? Fuck off. I can take this. Of course you can. But I'm just getting started. Triss, stop. First, let him. Please. So, can I talk? Depends on the question. Buscamos a Jaskier. We're looking for Dandelion. We know Menge captured him. Right. That's what this is all about. A fucking minstrel. You might have said so from the start. Before you bloody started mucking my mind with magic. I can't believe it. For a miserable sap like that. Get to the point. Dandelion is on Temple Isle. In the dungeon beneath the shrine. Menge's planning to execute him in Oxenfurt. Positively spectacular. Afraid you'll have to call off the show. How can we free Dandelion? Those who leave Temple Isle do so only on Menge's orders. Issued in person. Damn it. We'll find a way. I have an idea. Tell you later. Enough. We've learned everything we wanted to. Glad to hear it. Can I assume we can put this unfortunate incident behind us? Not so fast. Geralt. I know. You've seen too much. Why? I told you. I'll never. Either he dies, or I wipe his mind. Borra la memoria, obviamente. Strip him of his memory. But I helped you. I helped. It's not so bad. I promise. Peace, slay, and gay. How do you feel? Base? Cruel? Vile. I could go on. But I need to get out of here. Now. Go home. Bathe. Then drink myself to oblivion. Said you had an idea about freeing Dandelion. Yes. We know he's on the island. And he'll stay there until Menge orders him transferred to Oxenfurt, right? Mm-hmm. Problem is, Menge's dead. So? No one else knows that. He could have escaped the fire. He could reappear. Him or someone very, very similar. A Doppler? Mm-hmm. Your old friend Dudu Biberveld impersonated the halfling merchant. Dandelion claimed he seemed more real than the original. So much so, Vivaldi gave him a loan of several thousand crowns without batting an eye. Yeah, except Dudu's in hiding right now. Priscilla might know something, though. Fingers crossed. Listen, there's one other thing I wanted to talk about. But not here, and definitely not now. Come by later when you have a moment? I'd appreciate it. All right. We need to get out of here.
Ok, pues vale. Y desapareció. Voy a ver qué hay por aquí. Para saquear. Que no creo que mucho. Rastrillo, polvo. Un cazo. No hay mucho. No hay mucho que saquear aquí. Nah. Pues nos vamos. Vale, ahora tengo que hablar con Priscila. Joder, no hay nadie aquí ahora. En la ciudad. Bueno, fuera. Bueno, fuera de la ciudad. Como hay monstruos. Y demás. Como que no se van a arriesgar. Vale, por el otro lado. Me ha escupido ese tío. He escuchado cómo me escupía. Y se tiran en autos y podemos, están borrachos. Mira aquí, una borracha. Vale, pues vamos a subir. En principio tenemos que subir aquí. Es aquí en este piso. Sí, es aquí, ¿no? Ah, sí. Tenemos que ver a la... Ah, vale. A la guitarrista esta. Tengo noticias. Dungeons on Temple Isle. That's not a nice jest. No jest, sadly. But don't worry, we'll pull him out. Triss has an idea. All we gotta do is find Dudu. So you must find Dudu in order to find Dandelion, with the aim of ultimately finding Ciri. Sounds like an awful lot of searching, but I do wish you luck. Don't have a choice. I gotta meet Horson Jr. He might know something. Okay. Pues esta misión ya la tenemos completada en teoría. Así que vamos a coger y vamos a hacer esta. Y a ver si nos da tiempo a hacer la de nivel 16, aunque dudo muchísimo. ¿Qué nivel soy? 11. Lo dicho, me gustaría ser nivel 13 para ir bien de nivel. Pero no sé si voy a subir al nivel 12. Voy a tener que hacer alguna secundaria por el camino o algo. Vale, de hecho tenemos que ir a varios sitios. Encuentra la guarida del bastardo hijo. Visita la arena del bastardo hijo. Encuentra el casino del bastardo hijo. ¿Todos están en la ciudad? Sí. Pues mira, vamos a ir a este primero. Bueno, a ver, vamos a ir al que nos indican, ya que estamos. ¿O no? Voy a ir a este primero. Lo siento, niño, de momento no puedo ayudarte. Déjame un par de misiones más y te ayudo. Vale, en teoría es aquí. Hola. Está cerrado. Vale, tengo que hablar con el tío este. Bueno, con los tíos estos. Same reason anyone comes here. Play a bit, have a good time. Invite only, mate. Shit's out of luck. Creo que me vais a dejar pasar. Los trucos mentales, Yedis. And you wish me luck. Luck be with you at the tables. Que la suerte te sonríe.
Vale. Hola. Vale, tengo que subir aquí arriba. Y aquí arriba tengo que hablar con varios. Hostia, dime que no tengo que jugar, por favor. Mutant. What the hell's a witcher doing here? See any drowned dead or other shitzids around here? El dueño, ¿dónde está? Not hunting shitzids tonight. Looking for the owner of this establishment. Oh, someone asked after him yesterday. Who? You know, I don't know. They crushed his head before I could get a good look. Man's swimming with the fishes now. Orson's always been touching, but this is going too far. Really gotta talk to the owner. Know where I can find him? I don't know squat. Wait a moment. Gentlemen, this here rogue wishes to speak to the owner. Any of you know where Junior is? Y se levanta, tío. Y lo canta ya los cuatro vientos. Pues nada, a pelear. Espérate, que aquí me van a dar para el pelo. Vale, muertos. Joder, que han aparecido aquí de la nada 50 tíos. Adiós. Vale. A ver. ¿Qué me tienen estos? Camisa. Otra camisa. Otra camisa. En principio... No, me dice que explore aquí, pero aquí poco, ¿sabes? Bueno, igual arriba hay más. Ah, sí, arriba hay más. Se saca la espada, hombre. A ver, espérate. Ahora. No sé si se ha sacado la espada mala. No, no ha sacado... Bueno, no tengo ninguna para reparar, así que cualquiera es buena. Adiós. Vale, pues en el casino este no está. No, espera, porque ahora me marca aquí. A ver. Hola, Rico. Hey, can you hear me? You alive? Don't finish me. Don't intend to. Who the hell are you? Heard screaming downstairs. It's all right now. Will you help me? You're not hurt all that bad. Let's talk first. Why are you here? What's it look like? Came here to sit and think. God. All right. Clever and tough's not working for me. They took me for one of Bedlam's moles. Are you? Well, kinda. Yeah. So what have you kinda learned? Horson's working hand in glove with the Redanians. I don't know the details, but he's on their side. And that's all I know. Take care of yourself. Thanks. I'll lay low until things settle down. Bedlam will learn you help me. See him. He's sure to reward you. Ah, Bedlam. Vale. Vamos a ver qué hay por aquí. Cofrecitos, botella de agua. Va a estar con esto. Mira, con un dulcido esto lo necesito. Esto lo voy a pillar por si acaso. Y pues nada. Aquí en principio. Ya no tendríamos nada que hacer. Así que lo he dicho, bajamos. ¿Por dónde se bajaba? Aquí, espérate. Ah, vale, por aquí.
Ok, pues nada. Al casino. Bueno, al casino no, a la arena. El casino es donde hemos venido. Hombre, hostia, pensaba que me querían pegar. Hola, buenas tardes. Vengo a persuadir. Hombre, otros también. Que no me vas a dejar, vamos. El gancho. El gancho. Es el gancho de Toy Story, te imaginas. Vale, esto es como una especie de arena de combate. Así que a pelear. A pelear a saco. Vale, tengo que hablar con Igor. Muy buenas de LOL. Bienvenido. De momento vamos a estar tú y yo aquí. De momento no se ha pasado nadie. Uy, es que he acabado reventado antes. No lo haré muy largo, de hecho. El de esta noche, a lo mejor hasta las 12. O así. Hostia, es que he hecho antes uno de 3 horas o... Sí, 3 horas y algo. En verdad me está molando este juego, obviamente. Pero 3 horas son 3 horas. Y además, si mañana quiero jugar más, quiero hacer secundarias por la mañana y por la tarde ponerme, pues... Hostia, qué dientes que tenía el perro ese, tú. Tenía unos colmillos en vez de dientes. Colmillos a lo vampiro, tú. Sí, no, la verdad es que gusto le estoy cogiendo. Y eso es bueno. Porque si no... Créeme que si no le hubiera cogido gusto, ¿sabes? Probablemente no lo estaría jugando en directo. Rollo, hubiera dicho, oye, mira... bueno, ya no abandono esta serie, ¿sabes? Porque no me lo paso bien en stream con este juego, pero... Como me lo estoy pasando bien... Pues encima, eso. Así le puedo reventar el escudo al tonto lava este. Me están tirando. No sé de dónde. Me estaban tirando como flechas. De estas. Así le reviento el escudo a este. Ah, es desde allí donde me están tirando las cosas. A matar a este. A este también tiene escudo. Hostia, es que reventarle las defensas a estos tíos. Hala, adiós. Espérate, que aquí queda otro. Vale. Y aquí quedaba el del escudo. Bueno, ya no tiene escudo. Por ejemplo, la habilidad de mantener Igni sirve para los del escudo. Ah. Bueno, con rodear o con reventarle la defensa con ataques fuertes. También. Principalmente. A ver, aquí un cofrecito. Voy a pillar la cerveza. Tengo que reparar el arma. Repararé las dos armas para... No tener que estar... Esperando. Sí, bueno, les controla. La verdad es que lo de controlar lo hago poco, la verdad, ¿eh?
Sí, alguna magia de esas, no me acuerdo cómo se llama. A ver, uno de estos tiene que tener la llave, en teoría. Aquí. Sebo de perro. A ver. Sebo de perro. En principio, con. Sí, con Axie era lo de las mentes. Yo solo uso Igni, la verdad. Bueno, ¿Igni era? Sí, Igni. Yo es que solo uso Igni para todo. Vale, mensaje de Igor y anillo. Solo utilizaba dos señales de 5. De hecho, tengo 4 puntos, así que me las voy a mejorar. A ver. Aumenta el alcance de Ard. El daño causado por Igni debilita permanentemente la armadura del enemigo. Mira, esto me lo voy a subir. Me lo voy a subir 2. 2 y me lo voy a poner. 2 me lo voy a poner. El Igni, si sigues bloqueando, dime. A ver, ¿y aquí qué teníamos? Aumenta un 75 a un 80 el umbral de sobredosis por pociones. O sea, que te curas más, por así decirlo. Consigue lo de mantener. Ah, vale, ok. Sí, bueno, me lo imaginaba lo de que conforme iba subiendo de habilidad. Aquí realmente. Creo que me voy a aumentar esta. Voy a poner. Ay, fuck. Y aquí me dijeron que aquí en la izquierda. Ay, mierda. Aquí en la izquierda me dijeron que me pusiese un mutágeno. Voy a poner este mutágeno para que me aumente la. Bueno, lo de persuasión me da igual, pero lo de Igni. Bien está. Aquí igual debería de ponerme un mutágeno rojo cuando lo tuviese para que me aumentara lo de los ataques. Pero de momento se queda ese, que es el de vitalidad. Lo que creo que me haré será dejarme esto así. Ponerme aquí un mutágeno rojo cuando lo tenga. Ponerme aquí 3 de vida, ponerme un mutágeno. Verde, no me salía la palabra. Y en la derecha me pondré alguna magia o algo, me imagino. Lo que pasa es que esos están en. Sí, están en rombos, lo sé. Sí. Sí, no, de hecho, aquí en lo del personaje, ves que sale la rayita esas azules, como que están conectados este con este con este. Entonces aquí debería de poner un mutágeno rojo. Para que conecte este y este con el rombo. Pero como de momento no tengo. Pues. Aquí hay más. Bandidos. A ver, voy a probar lo de Igni. No, de momento, al mantener no. O sea, de momento manteniéndolo no hace nada. De momento. Joder, sí que. Aguanta este. A ver. Claro, es que se va cargando poco a poco. Pero a ver. Vale, no, de momento no tengo lo de mantener. De momento. De momento no tengo. Esta es la salida, en teoría, ¿no? Sí. Ah, vale, lee los documentos que encontraste. Sí, no la tengo todavía. A ver, los documentos que encontré. Espérate, ¿dónde estaba el inventario? Esta camiseta es peor que la que tengo, ¿no? Sí, obviamente. A ver, ¿dónde estaban los documentos? Aquí. Era este, ¿no? Creo que sí. Vale, espérate, porque ahora me imaginaba que tenía que buscar. Algo por aquí. Encuentro un modo de acceder al alijo secreto usando tus sentidos de brujo. Ya decía yo que me faltaba. Yo digo. Algo me estoy dejando. Ah, mira, esto antes estaba cerrada y ahora está abierta. Vale, vamos a ver. En teoría está aquí. Es en esta zona, vale.
Ok. Oh. Vale. Vamos a saquear todo lo que hay aquí, menos los frascos y tal. Yo creo que lo saquearé todo. A ver, aquí tenemos un cofre. ¡Epa! ¡Oh! Armadura. Estaba pensando hacerme una armadura, pero es que digo... uf, es que paso, porque si me voy a encontrar armaduras a lo largo del juego, como esta, por ejemplo... da bastante igual que me haga armaduras. A ver, que si llega un punto en el que a lo mejor no... no tengo más armaduras y me quiero fabricar una súper buena, pues sí, ¿sabes? Pero ahora mismo como que no me renta. Bueno, hemos desbloqueado una nueva armadura, que esta está más guapa que la anterior, al menos. Y ahora sí que sí, tenemos que salir de aquí. A ver, espera esto. Vale, no, pensaba que había alguna palanca o algo para abrir esa puerta. Sí, hay armaduras especiales, pero de momento no me... de momento no. Que son diferentes. Ya. Yeah. Sí, he visto alguna. O sea, rollo, algún mercader me da la opción de... que me dice, oye, ¿quieres una armadura especial? Tal. Sí, no, es que ahora me interesa un poco. Ahora mismo me interesan lo que viene siendo poco. Ahora lo que me vaya encontrando por ahí y poco más. Y como mucho, hacerme alguna yo, pero... yo creo que tampoco. Yo creo que de momento no merece la pena fabricarse armaduras. Porque te encuentras miles por ahí. Vale, vamos a... vamos aquí. No sé. No, por aquí no es. Sí. Momentos que necesite obligado o algo, pues las haces. Pero debería de reparar el arma. Es que no, aquí no hay ningún herrero, ¿sabes? Así que nada. De momento se va a quedar así. No puedo usar la de la derecha. Ok. La de la derecha no la puedo usar. De hecho, a ver, que es por aquí. En la plaza. Hostia, pues no me he fijado. A ver. Sí, bueno, en teoría había una. En teoría había una. Lo que pasa es que... en teoría había una, lo que pasa es que he accedido a la... o sea, como que tenía... como que tenía una misión secundaria. Y digo, va, voy a no hacer la misión secundaria. Sí, aquí debería haber una, lo que pasa es que... es lo que te digo, he aceptado... o sea, el tío tenía antes de... antes de decirme lo del herrero, tenía una misión secundaria y hasta que no acepté, de hecho he aceptado la misión secundaria esa en plan a ver si me dejan paz, y ha desaparecido el pavo. Pero tal cual. Ha desaparecido el pavo, tal cual. Me imagino que tendré que hacer la misión secundaria para... para, no sé, que me vuelva a aparecer o algo, pero ni idea. Wiley, Horson Jr. He's working with Radovid. Al menos en el mapa no me sale. No sé si al ir ahí estará, pero al menos en el mapa no me sale. Certainly explain how he had the nerve to break with the Big Four. Need someone who can get me in to see Junior. You must still have some contacts among the Redanians. I don't, but you do. Enlighten me. Temerian, former commander of the Blue Stripes. Ring a bell? Vernon Roach. He's holed up with his men in a camp near Oxenford. Pay him a visit. You're sure to cheer him up at least. Mira, lo único que no me gusta de la armadura esta es que tiene como... los dos círculos esos a los lados, ¿sabes?
Si le quitaras eso, sería mejor. Bueno, ¿qué tenemos aquí? A ver. Lee la carta misteriosa. La carta misteriosa. ¿Esta carta misteriosa? Vale. Yo ni las leo, ¿sabes? Las abro y au. Las abro y au. Tan lindas ese tipo de armaduras. A ver, ¿qué iba a hacer yo? Mapa del mundo. Quiero ir antes que nada. Esta es la guarida, vale. Pero la otra misión... Ah, vale, está aquí. ¡Uf! Pues la verdad es que no voy a ir aquí, la verdad. Voy a ir aquí al herrero, ¿vale? Simplemente para ver si está. Sí, sí, está bastante lejos. En principio estaba por aquí. Pero por aquí, en teoría, no está. Aquí hay un mercader. Esto está cerrado. Recuerdo que estaba por aquí. Libros y pergaminos, a la izquierda. Era por aquí, espérate. Era un sitio de estos. Era aquí, era aquí. Bueno, este era el de las armaduras. ¿Ves? No está, tío. En las armaduras que en principio también te repara, no está, tío. Por eso te digo que me he quedado loquísimo. Cuando ha desaparecido, ¿sabes? Tendré que hacer la misión secundaria y que vuelva a aparecer porque... Porque claro, por aquí no está, ¿sabes? Y por aquí un tío haciendo fotos... No, pero si he vuelto a abrir el juego antes y tampoco estaba. Me imagino que tendré que hacer... Me imagino que tendré que hacer su misión o algo, ¿sabes? Para que vuelva a aparecer o algo. Porque yo qué sé. De todas formas, vamos a ir a por el bastardo hijo este. Quiero acabar la misión ya. A veces tienes monedas extranjeras, pueden cambiarlas por monedas del reino. O sea, pues eso no lo sabía. Ya, ya. Joder, menuda fortaleza que tiene aquí el señor. Igual por aquí hay otro. Porque esta región, bueno, esta región, este barrio, por así decirlo. No. No lo he visitado. Igual aquí hay otro. Como si tiene 2 euros y cambiar dólares. Ya. Igual por aquí hay otro herrero o algo. O bueno, herrero. O tío que vende armaduras o algo. Puede que sea Bu. Puede ser. Bueno, vamos a ir a la. Al sitio este, es aquí, ¿no? Sí, es aquí. Resiste la guarida con tus sentidos de brujo. Vale, aquí hay cosas. Ese barrio de arriba no es el típico de burgueses. Hombre, he visto una que otra gente rica por aquí, ¿sabes? Paseando por las calles. What, aquí hay como... Bueno, esto es como un reloj, ¿no? Pero no para coger ni nada. A ver, por aquí no hay nada. Ojo, están todos muertísimos. Del puente para arriba son los ricos y del puente para abajo... Hombre, pues como en casi todas las ciudades estas... Rollo de la Edad Media, que arriba estaban los más poderosos... Y luego en las ciudades más bajas, pues, los más pobres. Te atrampas. No.
No puedo caer en las trampas, ¿sabes? Es decir, hay una abierta y no puedo. No me puedo atrapar. De hecho, estoy justo encima de la trampa, ¿sabes? Y no se activa. Vale, habla con Vernon Roche en el campamento de partisanos. A ver, ¿por dónde era? Era por aquí, ¿no? Sí, vale. El puto Gerard se libra de una trampa de osos, ya ves. Pues lo dicho, en principio mañana no iba a hacer porque... mañana no iba a hacer directo. Porque digo, uff, voy a estar aquí toda la tarde, pim pam, con el Witcher, dándole, no voy a parar, voy a estar hasta las 12. Que voy a estar hasta las 12, pero al final he hecho un parón de hora y media o así, he apagado el PC para que no esté todo el rato encendido. Y al final no quería hacer, o sea, no quería hacer mañana directo por si hoy iba a hacerlo todo largo. Y al final lo voy a hacer. Pero porque me apetece. Hostia, a 1300 pasos que está el sitio este. Que está fuera de la ciudad o algo. Joder, y tanto. Pues como que nos vamos a teletransportar. Está por aquí el teletransporte este, ¿no? Sí, sí, es que está lejos, ¿eh? A ver si estaba por aquí. Joder, aquí la fulana es hasta de día, tú. La fulana es hasta de día. Vamos a ver. Uf, es que está a tomar por saco, ¿eh? No sé cuál me renta más. ¿Y esta? Bueno, mira, me renta más esta. Porque tengo un este aquí. Tengo un herrero ahí. Así que me renta más esta que... que aparecer en el campo. Ay, Dios mío. Hostia, tío. Se están creando unos memes. Todo guapos del Área 50. Hay algunos que son muy buenos, tío. Te lo juro. De hecho, los que he retuiteado. Algunos de los que he retuiteado. Son buenísimos, tío. Yo no sé qué esperan, tío. Yo no sé qué esperan encontrar o qué coño esperan hacer. Ay, espérate que me estoy yendo. Vale, sí. En principio estoy yendo bien. Ya tenemos un armero ahí al lado y un herrero aquí. O sea que tenemos los dos. Ah, coño, esta es la ciudad donde estaba la hija, esta del varón. Fuera coñas, alguien, aunque sea potente, 3000. Ya ves. A ver, ¿dónde está el herrero? Espérate, es que está como por aquí arriba. Está como en la casa. O sea, está como si está arriba. Lo que pasa es que donde hay escaleras para subir. Sí, sí. Es que es eso, ¿sabes? Si se acercan, van a tener que, bueno, disparar o tomar medidas, tío. Porque, vale, es Estados Unidos, ¿sabes? Pero, hostia, que te estás metiendo en el puto Área 51, ¿sabes? Aparte de que sea Estados Unidos, que te estás metiendo en el puto Área 51. Sí, o el tener o lo que sea. Ah, están abajo. Ah, están en una cosa intermedia el herrero y el... Está en una cosa intermedia el herrero y el este. Están como ahí arriba. Bueno, es igual. Voy al de las armaduras, que el de las armaduras en teoría también repara. Y el de las armaduras está aquí ya, ¿sabes? Sí, no, disparos de advertencia o algo, no sé. Supongo que la reunión les habrá llegado. Hombre, pero vamos, por supuesto. Pero vamos, eso no lo tengas. Sí, hombre, prepararse se van a preparar. A ver, reparar. Reparar. Y reparar. Vale. Ponen barreras electrificadas, ya ves.
Y voy a vender esto. Buah, es que me dan 400 por esa que acabo de vender, ¿sabes? Tengo 1.379 monedas. Ya verás tú lo rápido que se agotan esas monedas. Ya verás tú lo rápido que se van. Bueno, ahora sí vamos al campamento este. Sí, sí, soy puto rico, ¿no? Pero ya verás en cuanto se acaban esas monedas. Es que el arma que he vendido era la que tenía antes, ¿vale? Que la conseguí saqueando la casa de... ¿Cómo se llamaba? ¿Tris? No, Chris, no, tío, ¿cómo era? ¿Tris? ¿Tres? ¿Tris? Bueno, la pelirroja esa bruja. Que se ve que la estaban saqueando unos. Tris, eso, Tris. Se ve que la estaban saqueando unos. Y en plan, peleé contra ellos, en plan, fuera de aquí. Y cuando se fueron todos y nadie miraba, pues empecé a saquear. Y me salió una espada puta madre. Y dije, pues esta para mí. Sí, la conocí. No me da muy buenas sensaciones. Me lo ha dicho Bellbuster, ¿sabes? Me ha dicho Bellbuster, ¿qué opinas de Tris? Digo, de momento maja, pero no tiene pinta de que esta señora sea magia para todo el rato, no sé. Algo tiene. Algo ha mencionado, que no le he dicho que me diga nada a Bellbuster. Bueno, Bellbuster es uno que se está pasando estos días. No le he dicho nada para que no me diga nada. Pero básicamente hemos estado hablando de que en el 2 o en el 1 pasa algo con Tris. Y como que están así... Bueno, a ver, hasta donde yo tengo entendido, o sea, hasta donde yo he llegado a la historia, ellos dos antes eran novios, por así decirlo. Y poco más, No sé ni cómo rompieron. No sé cómo o qué pasó. Pero ya lo averiguaré. Pero no me da muy buenas vibraciones esa mujer. Y mira que la que no me daba buenas vibraciones al principio era la Yennefer. Pero ahora estoy viendo hasta la Yennefer hasta más buena. Y más... ¿Ese es el pavo que estábamos buscando? No, ¿verdad? No, este es Vernon, es verdad. Roach, I cannot abandon them. You can and must, because those are your orders. They'll die, please. We're done. Dismissed. Looking for Horson Jr. I've heard of him, though I'm not sure why you think he might be in my camp. Heard some birds chirping. You've got some of the same friends. Both seem to count Radovid among your allies. These birds, they're terribly talkative. I'll need to see them. You'll have to point them out. Mm-hmm. Meantime, Vernon, willing to help or do I need to keep looking? As always, you've more luck than you deserve. I'm on my way to meet my Redanian contact. We're meeting near Oxenfurt at a chess club. Thanks. Knew I could count on you. Okay, reúnete con Roche en el puente de Oxenfurt. Hostia, espérate. Por aquí no es. Que es por fuera de la cueva. Esta sardinilla aquí, míralo, sardinilla. Tengo una montura que le he ganado antes a uno en unas carreras. No me acuerdo cómo se llamaba el tío este al que le he ganado la montura en las carreras, pero se la he ganado.
Sí, sí. Sí, de hecho, una vez lo comprobé, ¿sabes? Bueno, lo comprobé. Lo vi, rollo que en el mapa salía a la otra punta del mar, ¿sabes? Como que lo había dejado en un sitio. Y luego, Silvo y está a mi lado. Es un fantasma, sardinilla. Vale, entra en el Cruz de Cerez de Roche. Estos en teoría son enemigos nuestros. Bueno, enemigos nuestros. Claro, pues vamos a tener que pelear segurísimo. Mejor que Quicksilver. Al menos aquí no hay balas para que le dispare. Y no lo vea venir. They say it's the game of kings. That chess teaches one to think strategically. What a load of rubbish. Both sides have identical pieces. The rules stay invariably the same. How does this mirror real life? Witcher, do you know why I play chess? Este es el gilipollas del Radovid. A ver, pues para practicar, para pasar, para tener compañía. To spend time in good company. A king cherishes no one's company. I play chess to reveal the game's secret. Blood thumps inside these chessmen. You need only listen, and you will hear. Dub dub, dub dub, dub dub. A heart pumping with life. I take a pawn, and I hear flesh being rent. I win a piece, and I hear screams from the depths of its bowels. I want to break the chessmen open, squeeze the truth from them. Do you see what I mean? Yes, sire. Believe I do. You know shit. You're merely humoring me. I was not speaking literally. First hidden truth. A monarch is always surrounded by fools. Understand? I think I do now. Unimportant. Let us speak. Why have you brought the Witcher here? I think he'd best explain. I'm looking for Cyprian Wiley, Orson Jr. I know Redania supports him. Why do you seek him? It's personal. Fair enough. I'll not pry. I have placed Junior in a mansion in Oxenfurt. Very few know this. They'll not let you in unannounced. Thus, you must tell them you've come about the new whores. Junior constantly requests fresh women. I hear he doesn't treat them well. You just give me a man after investing coin and time in him? Consider it a gesture of goodwill. Almost. I'll expect you to return the favor. And also, Junior has lost his purpose. The Big Four is no more.
I shall contact you to collect in due course. Now go. Bastante tonto este tío. We must speak another time. Quiero decir, hablando ahí rollo pasota, ¿sabes? Como si lo supiera todo. I know where to find Junior. Don't really care beyond that. Geralt, come to think of it, I too wanted to ask a favor. I have a terrible problem with Vess. Need someone to talk some sense into her. Come see me at the camp. I'll tell you more. Let me think about it. See you, Roach. Okay. Vale, ahora sí que tenemos que entrar en la guarida del tío este. Vale, este era el caballo normal. Y Jardinilla está aquí. Dándose un bañito. ¿Misión fallida? ¿Cómo misión fallida? ¿Las bandas de Novigrad? ¿Misión fallida? ¿What? ¿Fracaso? ¿Cómo? Hablo con Sakaguchi, reúnete con los enanos Sakaguchi contra la arena. Pero si esto lo he hecho. ¿Qué cojones? Sí, sí, lo pone fracaso, pero... No sé, igual es alguna secundaria que... Que cogí o algo, ¿sabes? No sé. Ah, vale, vale, yo digo... Digo, a ver si va a ser alguna principal o algo, ¿sabes? Yo qué sé. Yo me imaginaba que era secundaria, pero... Digo, yo qué sé. Pues no sé por qué falla. Igual... En principio, por eso me ha extrañado. Porque en principio los tres puntos rojos justamente... Los he hecho. Bueno, a ver. Vale, con los enanos no me he reunido. O sea, he ido a la arena y he ido al casino. Pero reunirme con los enanos no me he reunido, vale. Entonces sí, ya me cuadra más. Porque sí que he limpiado esas zonas, pero no me he reunido con ellos. Vale, te lo puedo llegar a comprar. No sé, ¿sabes? Te lo voy a llegar a comprar. A ver si puedo persuadir a estos. Where's Horson Jr.? Oh, this one's got bollocks, don't he? I know you, you motherfucker. Saw you kill Olgard and Vic. Malentendido, vamos a ver si no tenemos que pelear o que vamos a tener que pelear. Pero bueno, pero vamos tranquilamente. Sardinilla, por favor, no te metas en esto. Ahora tenemos la llave de la mansión. Vale, tenemos dos llaves de la mansión. A mí hubo una secundaria que en específico me jodió no hacer y pensé, va, luego voy a tomar por culo. Como todas. Bueno, como todas me refiero. A mí me pasa a veces que digo, va, voy a hacer esta principal, luego hago la secundaria. Y luego me dice algo rollo, has fallado en esta secundaria porque tenías que hacer esto antes de tiempo. Tía, esa cabeza, he hecho un triple ahí, no sé si lo has visto. Pero madre mía, qué triple que acabo de hacer ahí, tú. Acabo de arrancar la cabeza de ese hombre y se acaba de quedar ahí arriba. Y se acaba de quedar ahí arriba, chaval. Un triple... ¡No! ¡Se cayó! Bueno, podemos jugar al fútbol ahora. Con la cabeza. Sardinia estaba haciendo lo mejor que podía. Ya ves. Dándome ánimos ahí en plan... ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Ah, podemos jugar ahí el fútbol con la pelota. No se puede patear la...
si puedes hacer, no sé si llegar a, o sea, no sé si puedes hacer un clip rollo del momento en el que le arranca la cabeza y se ha quedado ahí. ¡Hostia! Se teletransporta, madre mía, chaval. Esto está lleno, o sea, esto está hecho para que llene el server de Discord de 50.000 clips, tú, de bugs y de cosas. Porque madre de Dios. Está hecho para eso, tío. El juego está hecho para eso. Entre los teletransportes, los triples de cabezas por ahí. Está hecho para eso este juego, tú. Bueno, hay que registrar la residencia esta. Hola, buenas tardes. Ah, coño, está. Vale, no, pensaba que era. Vale, no. Pensaba que era un sitio, pero es otro. Pensaba que era. Bueno. Lo he dicho, pensaba que estaba en un sitio, pero estoy en otro. Joder, las cabezas vuelan, tú. O sea, me voy a curar. El zumito de frambuesas ese. Porque madre mía, tú. Seda y pipa. Bueno, en principio tenía que ir abajo. Pero voy a explorar a ver si por aquí. ¿Cofre? ¿What? Vale, un cofre. ¿Puedo abrir este cofre? Sí. Pero necesitaré una llave. Bueno, para desmontar, es verdad. Ya lo desmontaré. Bueno. Perfecto. ¿Ves algo fuera de lo normal aquí? Porque yo no. Aquí hay libros.